Muchachos, vengan por favor. Bueno, muchachos, la empresa está pasando por un duro momento. Tenemos bastantes problemas económicos y debido a eso hemos tomado la decisión de que ya no necesitamos de sus servicios. Así que hasta este día tienen empleo. Su carta de despido. Buenas años, venía a ver si me podía dar trabajo. Don Frank, venía a ver si me podía dar trabajo, aquí tengo el currículo. No, fíjate, no tengo trabajo. Híjole. Buenas tardes, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, hijo? Mira, aquí yo te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? No voy a poder ir a vender, mira, me fregué la pata hoy. Y la niña Pepita me prestó la... Yo te tengo otra mala noticia. ¿Y qué te pasó? Perdí mi trabajo. Ay, Cristo bendito. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que he estado pensando, porque iba a buscar trabajo a otras partes y no hay, el coyote. Ay, Dios, hijo, pero ¿con qué alma pagamos ese fiscal? Yo me las arreglaré. Ay, tené cuidado, hijo. Hola, Manuel. ¿Qué te ha pasado ahora, hecho? Ando hecho a leña. ¿Por qué, hombre? Mira, me despidieron del trabajo. Fue a buscar trabajo a tres partes, nada. Sí. Y para más acabar, mi mamá tuvo un accidente y ya no puede trabajar. Así es que lo único que he pensado es jalarle, por eso he venido aquí donde vos, a ver. Estás salado por hoy, hecho. Pero te propongo un negocio. Dale. Pasado mañana tengo un viaje allá a Estados Unidos. Si te quieres ir conmigo... No, no sé el plan que tengo. Va. Yo te voy a cobrar $7,000. Pero no tengo ni un 5, así es. Ay, Dios. Va. Como somos amigos de la infancia, te voy a hacer un favor. Dame una garantía, tú decides lo que sea, y cuando llegues... Te regreso a la garantía y tú me pagas. Más o menos, porque yo no tengo nada propio ahí. ¿Qué tienes de garantía? Mira, tu mamá tiene buena casa. La casa no parece la gran cosa, pero el terreno es bueno. ¿Y qué propones o qué? Pásame la escritura como garantía y me pagas cuando llegues. La escritura. Trato hecho. Pero te la pago. Dependerá de ti. Va. Pasado mañana, a las 5 de la mañana, tenemos que estar allá arriba. 4:30 estoy. Perfecto. Si no llegas, te quedas. Voy. Ya te puedes ir. Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe. Escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?